a todos y bienvenidos otro día más a mi canal bueno he tardado he tardado muchísimo en subir vídeo porque he estado súper liada no sé si dejar una luz que me ha regalado mi marido para los vídeos pero es que me estoy viendo aquí con muchos colores no sé esperarse no sé si quitarlo es que queda muy bonito lo que pasa a ver me vaya a quemar que me ha comprado esta luz es una luz no sé si colocarla en la pared a ver dónde lo voy a poner no sé si ponesla aquí a ver es aquí mejor esperarse chica así mejor que se vea la parte de la pared que queda más bonito no se ve mucho la pared pero bueno los cables tengo vamos todo esto todo todo desarmado que lo que estaba diciendo, que no he subido vídeos porque el jueves de el jueves día el 16, si no me equivoco, me fui un día y medio, nada, nada más, me fui de vacaciones con mi marido a un pueblo que se llama Genuarcí o Gen, Genuarcí, es que no sé, no me acuerdo no sé muy bien el nombre. Está entre la frontera de Cádiz y Málaga. Porque eh, habían abierto allí un restaurante vegano y entonces quisimos pasar por allí para probar pues, las recetas veganas y aparte para conocer el pueblo. Que también os he hecho un pequeño clip visitando el pueblo, no hemos podido visitarlo entero porque fuimos un día, fuimos el jueves por la mañana temprano, llegamos al pueblo cerca de las 12 y el viernes sobre las 12 de la mañana también, ya veníamos para acá para Cádiz, así que, que no nos dio tiempo de, con, de conocer el pueblo entero, solamente la mitad en la zona donde estuvimos nosotros hospedados, en el hostal, y estuvimos visitando el restaurante vegano que realmente se come la mar de bien. Os tengo que eh, deciros que vayáis a, a ese restaurante, se llama El Patio Vegano, y, y además son platos 100% veganos y son recetas solamente, exclusivamente. Eh, creada por, por estos dos chicos ¿eh? y, y deciros que os voy a dejar la descripción de este vídeo pues si puedo poner el número de teléfono si no también os voy a dejar linkeado lo que es el link de su página web para que podáis ver sus recetas las fotos y también, pues, la dirección. Si queréis pasar pues a ese pueblo tan bonito, realmente es muy bonito, es muy tranquilo. Lo que pasa es que yo soy más de ciudad. Mi Mario dice: el día que es de mañana que yo tenga cierta edad, me voy a este tipo de pueblo. Digo, pues, te vas ahí tú solo porque yo me voy a quedarme en la ciudad. Prefiero, a mí me gusta más la ciudad. Y, y eso, no he podido subir vídeos por ese mismo motivo, porque estaba liada. Y aparte, pues, cuando venimos de, del pueblo, el viernes. Bastante tarde, pues ya me puse con el sábado a lavar ropa, pues a hacer los mandados, a organizar un poquito la casa, que la tenía patas arriba, mis hijos se quedaron con los abuelos solamente para comer y cenar, para dormir solamente se quedaron aquí en la casa solo, porque ya el mayor hoy 21 de noviembre cumplió 22 añitos, entonces se puede quedar con su hermano. Mira, me estoy tocando aquí porque... Otra vez me duele la mandíbula. Cada vez que llega el frío. No hace tanto frío, lo que hace humedad. Y la mandíbula... Ay, me duele un montón. No sé si bajar un poquito el aro o dejarlo tal como está. No lo sé. Porque es que ya no tengo sitio donde colocarlo. Bueno, eh, déjate de rollo, maica, que me enrollo más que, que que. Os voy a enseñar pues algunas novedades que he comprado. ¿Cómo no? De, de alimentación en mercadona y tenía muchísimas ganas de probarlo la cajita no la puedo enseñar porque aquí se coge directamente a la basura así que lo tengo aquí debajito abajito del tocador porque no tengo espacio en la mesa que por cierto me he comprado esta chaqueta me ha costado unos 27 euros y iba al mercadona para comprar todas estas cosas que me hacía falta y estaba pasando mucho frío y digo yo me tengo que comprarme una chaquetita porque yo tengo mmm, abrigos chaquetones pero son gordos y entonces no quiero ponerme eh, los chaquetones gordos porque paso mucho calor porque como estoy con los odores los sofocos de la menos entonces quería unas cositas infinitas y además muy monar ahora, ahora lo voy a enseñar bueno Ahora saco lo otro. Mira qué bolsa más mona de Mercadona. Con su lacito y todo. Esta no la había tirado. Esta me la había quedado para mí. Para pues, guardar las cositas así que no me cabe en el tocador. Mirad. Qué, bon qué bonita es. Por dentro es de lun lunarito. De lunarito. Te voy a comprar una braga de lunarito. <laughs> Yo estoy fatal. Eh, tipo así. Es un color como rosa amarronado. Con cremallera. Y con botones. Tiene la capullita por dentro igual. Y la capucha se quita y se pone con cremallera. Y tiene aquí por los laterales para tus sujetas. se te haga aquí un fruncido. Y además es muy finita. Parece que es como si fuera un cortaviento, ¿no? Maika, creo que se dice así. Estoy súper estrella No sé ni, ni cómo ponerme. Bueno, pues eso, eh, he comprado de alimentación que tenía muchísimas ganas de probarlo aquí delante de todos vosotros y dar mi reseña. Pues las galletitas, esta que llegó, no sé en qué momento llegó, y lo tenía ahí en la bolsa para enseñarlo, son galletitas rellenas de arándanos. Y digo, tengo que probarlo ya para enseñárselo a mis niños y a mis niñas para ver si esto realmente es bueno o no es bueno, aunque esto tiene que tener azúcar por un tubo. Maiquita. Vale, tiene harina de trigo. Aunque no sé si sería alérgica porque a mí me dijeron que era alérgica al trigo. Pero últimamente estoy comiendo cosas con trigo. Pero mmm, hay veces que me sientas bien y hay veces que me sienta mal. creo que es una cosa muy rara. Mi cuerpo de verdad últimamente está muy raro. Bueno, trae dos, dos galletitas. Ay, qué mona. Dos galletitas de esta forma así. Son súper finitas. Pero me estoy dando cuenta, voy a meter una aquí adentro, que me estoy manchando, que tiene encima de las galletitas, tiene chocolate blanco. Y tiene boquetitos. Mira, ¿veis ahí? Chocolate blanco y tiene boquetito. Bueno, pues vamos a probar esto a ver si esto está bueno o no. Ajá. Mm. Está bueno, está crujiente, Ay, sabe es arándano, mira, se ve ahí, yo sé pero veo el arándano muy muy seco, yo pensaba que era mermelada de arándano. Lo noto muy seco, debería de tener como más relleno, porque es una capita muy muy fina de relleno y esto... Sí que sabe a arándano, pero me gustaría que tuviese más relleno de, de mermelada o de arándano, porque creo que es arándano deshidratado. Está bueno. Está muy bueno. Y la galletita me recuerda a las galletitas, estas que son chiquititas que se le llaman galletitas saladitas. Pues me recuerdas esas galletas. Estamos bueno, de verdad que sí. Pero el relleno me gustaría que fuese más relleno. Porque se queda corto de relleno. Y que esté como más jugosito por dentro. Así que no está nada mal, está muy bueno. Lo voy a dejar aquí y luego me lo comeré luego con un té. Mira, me mancha de chocolate blanco porque lleva encima el chocolate blanco. Bueno, también... Cogí de novedad las barritas hechas de avena y no sé, avena y chocolate. Que tenía unas ganas inmensas. Por lo que estoy tocando, trae así bien aquí dos barritas. Así que vamos a catarlas. Son barritas bastante duritas. A ver si puedo sacar una sin romperla. No puedo, me estoy llenando enterita. Voy a limpiar mi cuarto. Qué proco. A durar limpio. Bueno, igual, después los recogeré. Mira las galletitas de avena, tienen buena pinta, ¿eh? Mirar. Se ve ahí la avena y los trocitos de chocolate. Es bastante durito. Durito, digo yo. A ver, esto, ¿cómo está? Aunque mm -mm. oh, duro. Mm. Está crujentita. Está bueno. O a chocolate. Avena no sabe, pero está bueno. Está muy bueno. A ver, los ingredientes lo, me lo tengo que estudiar bien. Uy, uh, como me estoy poniendo, la mesa. Uy, uy, maíz hay, huh? A ver los ingredientes. ¿Vale? Copos de avena integrales. Son de avenas integrales, eh, aceite de girasol, chocolate negro, pasta de cacao, azúcar manteca de cacao, vamos, lo que tiene más o menos casi todas las barritas. Está muy buena, sí que sí. Sí que sí, fíjate. Sí, sí. <laughs> Ay, perdonadme, chica, porque mi tocador. Oh, no vea cómo lo estoy poniendo, limpito que lo tenía de esta mañana. Pero está muy bueno, sí, la verdad que sí. Pero está muy duro con un leño. Mm, lo caigo todo. Pero está muy bueno. Las cosas como son, sí, está muy bueno. Pero esto me lo, lo voy a dejar afuera porque no, no cabe en la esto. Esto me lo como yo por la noche. Voy a beber agua con vuestro permiso, chicos y chicas. Mm, cuando me estoy tomando la infusión. Y me quedan las barritas hechas que me han dicho que están muy buenas, que dice que es 100% fruta y sí que es verdad que no lleva absolutamente nada de azúcares añadidos, solamente los azúcares presentes de la fruta, porque lleva manzana deshidratada un 56% y plátano deshidratado un 44%, que si lo sumáis son 100% fruta. Y dice que puede contener pues trazas de gluten, cacahuetes, fruto de cáscara, granos de sésamo, leche y soja. Así que, canitas, ni tenía muchas ganas de probar este y por eso lo he dejado al final. Este trae un paquetito, trae tres. ¡Ay, mirad! Son parecidas a las que yo hago. Bueno, por lo menos el color, porque yo hago unas barritas. Me voy a la regalí. Mirar, tiene ahí los trocitos de plátano y lo otro será la manzana. Yo qué sé, me recuerda a un pan de higo, pero claro, esto sería un pan de plátano y manzana. Pero me huele a los caramelos de regalí. A mí que me encanta el regalí, pero huele a eso. A Espectacular Mejor que los otros dos Qué bueno Parece un caramelo mm. Me sabe a regalín A regalín, De verdad <laughs> No me sabe a manzana A ver Es que está mezclado La manzana con el plátano Pero Me sabe Me sabe a los caramelos de regalín Está muy bien cuerno me antoja algo dulce, me como esto y me quito de las gominolas y de las porquerías que como últimamente, que estoy comiendo gominola y todo por un tubo. Cuando me da la pica, como gominola. Cuando me, no me da la pica, se me antoja cosas saladas. Así estoy. Pero está muy bueno. Muy bueno. De verdad. Pues mira, de, de los tres que os he enseñado, me gusta más este. Y este también me gusta, de relleno de arándano. Pero me quedo mejor con este porque cuando se me antoje algo dulce, un caramelito o lo que sea, pues tiro de, de esto. Pero claro, viene un paquete de tres. Y vale un euro y, y, y no me acuerdo, un euro y algo, no me acuerdo. Pero esto está muy bueno, de verdad. Le voy a dar otro bocadito y ya os enseño otra cosita. Riquísimo. Mm, Riquísimo, ya, ya estoy ya cena. Yo. Bueno. Bien, unas novedades que he comprado de la perfumería de Mercadona que iba detrás de, de esta cosa, detrás, detrás, detrás. Y nunca estaba, y nunca estaba. Y no es nuevo, no es nuevo, sino que, que la gente pues la ha dado por él. Y vino el antiguo, pero el antiguo la han quitado. Y ahora dice que este, el que ha venido, que es el mismo, pero la han reformulado. Y es lo serum reductor instantáneo. Esto de aquí. Que me han dicho que la fórmula es diferente a la otra cajita que vino. Que venía Beauty Mediterránea, me parece. Ese. Yo lo tuve en su día. Y no me gustó. No me gustó. Pero me han dicho que este, el nuevo, el de Cisvela. Dice que tú te lo puedes colocar encima de un corrector o de una base de maquillaje, pero que no sea oleoso, que no contenga, creo que era aceite, me parece, o agua, no me acuerdo muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Eso, que me han dicho que este es mucho mejor que el antiguo y que se puede mezclar con el corrector. Así que ya lo probaré en, en su día porque ahora yo estoy maquillada, tengo el corrector, no me voy a ponerme esto encima. Y trae igual como los otros, ¿no, Maika? A ver, son así, de este tamañito. Así que voy a experimentar, luego esta noche lo probaré, o mañana ya veré el que Esto es lo que he comprado porque tenía muchas ganas, porque es que este de Sisvela la gente dice que le gusta más que el antiguo, el de Beauty Mediterránea. Bueno, ¿qué más? También deciros que me he comprado el nuevo voluminizador, el nuevo Volumizer Gloss, este que contiene ácido hialurónico, lo compré sin saber que es, no es igual. Lo veo muy parecido al de este que sacaron, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba el Gloss este que venía aquí, una florecita, que fue este verano o el anterior. No me acuerdo muy bien, chicos y chicas. Pero también me recuerda a otro que creo que lo tengo aquí en la bolsita. A este que creo que vino en verano, si no me equivoco. Me recuerda también a este, pero no sé, todavía yo no lo he probado. Lo voy a. Es que ahora estoy maquillada, no sé si quitármelo o no quitármelo. Me lo voy a poner aquí en la mano y luego me lo pongo en los labios para saber si es el mismo o no entonces, voy a colocarme el gloss este que vino que bien huele, huele a vainilla no sé qué vino el año pasado por, por el verano, Maika, es que no me acuerdo no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo cuándo vino este voy a colocarme este era como, a ver si lo voy a ver ve ahí, como tonito así como lila se ve como lila, más o menos. No sé qué le pasa a mi aro de luz. Está tonto. Hoy está tonto mi aro. De verdad que está tonto, pero tonto. Eh, el otro, ¿dónde está? Aquí. Voy a ponerme este en el otro lado. Este huele a flores. Me encanta cómo huele. Este no tiene color así como holográfico. Este es más plateado. Ve ahí. Este. Y ahora el nuevo. Lo veo muy parecido. Al primero no. Al segundo creo que lo veo muy parecido. Pues mira, ¿no? Yo pensaba que sí, pero no. Me lo voy a colocar en los labios, chica, porque en la... Pero los dos últimos... Yo creo que es parecido a este, este, el de ácido hialurónico con brillito, lo veo parecido a este, pero no sé si este tendrá ácido hialurónico, lo tendré que yo in investigar por ahí. Me voy a quitar los swatches, que mirar, la toallita esta del Mercadona de refrescante sirve para quitar los swatches. No sé qué le pasa a mi luz, de verdad, se quita se pone. Es una maravilla, para quitar la sombra, los swatches, bueno, para pa la cara no, pero para quitarte los swatches aquí, sí. Y además te da frescura. Mira, voy a coger mi desmaquillante, me voy a quitarme el labial para aplicármelo, porque todavía ni lo he aplicado en los labios, no sé si es parecido o no es parecido. Así que voy a apagar el vídeo y ahora vengo. Te lo puede poner encima del labial, ¿no? Pero yo, yo nada no más lo quiero poner encima del labial porque quiero saber qué color es. Lo que sí voy a dejarme lo que es el delineador. Pues vamos a probar. Voy a ponerme en este laito de aquí, pues este. O mejor dicho, me pongo este para saber si es igual como el volumi. Bueno, este se ve, tiene como brillito lila. Este, el gloss, este, que no sé en qué momento salió, pero claro, viéndolo, el volumizador este, aquí se ven los dos iguales. Se ven iguales, yo lo veo iguales. ¿Ve? Según como le dé la luz. Tiene destellitos lila, como rosadito. Bueno, pues me, a, me lo voy a quitar y voy a colocarme este para pa saber si es igual como el otro. Este me lo voy a poner solamente abajo para saber si es exactamente igual como el voluminizador de nuevo que ha venido de Mercadona. Este me lo voy a poner arriba. El olor es diferente, este huele como a menta. Pues el es el mismo. Ja, lo veo igual. No voy a hacer movimiento así para los labios. Mira. Es el mismo. Tiene las mismas partículas, aunque este tiene más brillo que el nuevo. Así que eh, si tenéis este todavía entero, pues no comprar este porque es el mismo. Pero no sé si este tiene ácido hialurónico. El que tiene es este, no lo sé. Tengo que investigar si este tiene ácido hialurónico. Así que no os puedo decir si el otro tiene ácido y claro. Muy, muy bonito, muy bonito. Te deja los labios muy, muy jugositos. Bueno, ya que me compré, voy a dejar esto por un lado: el voluminizador de gloss. Ya que me lo compré, fui a comprarme. Me compré pues que tenía unas ganas inmensas y yo decía, y no venía, y no venía, digo, tiene que venir, tiene que venir, ¿cuándo va a venir? Bueno, pues me he comprado los dos tónicos que nunca, nunca llegaba, ya uno está usado, el otro no, porque el otro eh, lo he comprado hoy mismo. El tónico de árbol de té, mirar cómo lo tengo ya, gastadito bueno creo que es el segundo que he gastado y no lo he puesto en productos terminados y realmente me ha gustado un montón este me lo aplico yo más bien por la mañana ya que el que estaba esperando era el de vitamina c que lo quería yo para utilizarlo solamente por las noches por la mañana el verde y por la noche el naranjita porque a mí la vitamina c el serum, las cremas, ya que tengo un serum y una crema de vitamina C de la marca Bavaria, que lo compré en el Carrefour, la marca Bavaria es una marca que siempre me ha gustado, es muy antigua y entonces esos productos de vitamina C me gusta utilizarlos por la noche para que al otro día mi piel esté o mi rostro esté. Resplandeciente por la mañana, entonces durante el día, pues me aplico el ácido hialurónico, el que os enseñé de la marca de IMI que también sirve para el rostro y para los labios. Entonces, el tónico de árbol de té es para las pieles mixtas a grasa y me ha re, re que te ha encantado un montón porque te purifica la piel. Te hace los poros como un poquito como más, más chiquitito. Vamos, ya eso lo voy a dejar en otro vídeo porque a mí me gusta hablar estas cositas de un solo producto o de dos productos muy bien detalladamente, qué es lo que contiene, ¿no? Porque si no, este vídeo va a ser extenso, extenso o largo, como sea. Y hoy me compré este que ha venido nuevo, el de vitamina C, que contiene niacinamida. No os puedo decir cómo es porque lo usé eh, cuando lo usé. Lo compré ayer. ¿Ayer fue? Hoy estamos a martes, ¿no, Maica? Sí, lo compré ayer, ayer lunes. Y hoy martes, eh, ayer lunes cuando lo utilicé, sí. Entonces a mí me gusta utilizar. Huele a, a cítrico, a mandarina, me huele. Entonces eso no puedo decir si me va bien o me va mal, si no me va, si me va mal, pues lo voy a gastar, ¿no? o se lo daré a alguien, ya veré. Entonces tenía muchísimas ganas que si según como me va bien en la piel, hablaré de ellos en otro vídeo, especialmente para, para estos productos. Bueno, también me he comprado eh, nuevo de novedad. Pues los mmm, Maybelline New York Superstay, los vinilo que me han dicho que es súper buenísimo. Eh, yo lo compré para cuando me fui al pueblo y el primer día cuando lo utilicé, mmm, a ver, está bien. Hay que moverlo, agitarlo. Está muy bien el color. Yo iba por el otro color, por el número 20 pero al final 20 me echo un poco para atrás, me gustó más este que es más ponible. Y me dijeron que está muy bien porque dice que aguanta mucho las horas. Voy a quitarme el brillo. Me dijeron que no transfería. Lo que pasa, transfiere un poquito si lleva delineado con un lápiz que no es resistente o guate resista, lo que sea. Mm, se, se te queda marcado, ¿no? Pero... Os tengo que eso que está bien, lo que pasa es que tiene que esperar un, no sé cuánto tiempo para que se adhiera bien en el labio. Este es el número 15 Peach, el mismo color que viene en el envase. El olor, me encanta cómo huele. Huele como a caramelo. Este es el colón. Así que lo voy a dejar que se seque bien del todo. Porque había gente que se aplicaba esto directamente. Pum, besito aquí en el dorso de la mano. Y transfería. Hay que dejarlo bastante tiempo ahí. Mientras que estoy enseñando otros productos. Haré la prueba si transfiere o no. Bueno, esto por un lado. Luego también cogí la base de maquillaje de... Ay. De Maybelline también, que es nuevo. Estoy esperando los correctores. Esta yo me he cogido, que esta me la compré para ir al pueblo de unos amigos. He cogido el número... ¿Cuál es este? El 100 Ibori. Cogí mi color. Perfecto. Lo tengo puesto ahora mismo. Me ha re que te he encantado cómo aguanta esto los sudores, el, yo sé el lloriqueo, todo, contiene ácido hialurónico, que es lo que más me ha llamado la atención y tiene un 2% de niacinamida, que es lo que más me ha llamado la atención es de 30 mililitros, de Rimmel London, no es de Maybelline, yo pensaba que era de Maybelline, pero no me he equivocado de Rimmel London y ha llegado unos correctores nuevos que todavía mi mercadona no ha llegado. Entonces quiero coger el, el número 20, que es el color que, 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 mi, co que mi contorno, wow, y mi, co mi color de aquí, que es blanco. Que yo estoy más blanca que una pescadilla, prefiero estar blanca, ¿para que es tan morena? Y de verdad me ha encantado un montón que ya hablaré en otro vídeo bien detalladamente de este producto porque es una pasada esta base de maquillaje. Lo que no me ha gustado es que es de cristal, que el primer día que la compré por poco se me cae el suelo. Me estaba maquillándome allí en el pueblo. Por poco se me cae el suelo. Digo, 9 euros tirar a la basura. Menos más que no que tuve reflejo y lo cogí enseguida. Bueno, este esto por aquí y luego. Me he cogido los dos mini perfumes. Bueno, hay otro por ahí que creo que no sé dónde lo he metido. Estos tres mini perfumes: el Shine Peta, el de el de la bolita, esta balón de Fulvo, y el de Rayito para mi marido. Todavía no sé a qué huele, ni tampoco me lo he puesto, no sé. Qué bien huele. El rayito huele bien. Ay, me, está, me estoy acordando de uno. Digo, no creo que no, pero puede ser que sea el clon de ese. Y el del hombre, lo voy a darle este. Huele muy bien. Este me recuerda a otro también. De verdad, este eh, trae más cantidad que el rayito. Creo que trae 30 mililitros o 50, no me acuerdo. ¿Cuánto? Ah, 50 mililitros. Por eso me salió este más caro, 3 euros con algo. Y este, el rayito, ¿cuánto trae, Maika? No veo nada. 30 será, ¿no? No lo sé si es 30, porque es más chiquitito. Este se lo llevó mi marido a a las mini vacaciones que fuimos al pueblo de, de unos amigos y, y le gustó mucho el olor. Y este, el de Shine Peta, este eh, me recuerda a un perfume también, pero estoy entre varios. Este huele muy bien, así que en otro vídeo, como siempre, Maika os da los olores, las notas de salida, la de corazón, la de fondo y a los clones a qué se parece, porque tengo algunos ya en mente para que el vídeo no sea tan largo. Entonces, esto lo voy a dejar por un ladito para ya hablarlo en otro en otro vídeo. Bueno, deciros una cosa, que tengo aquí el móvil, os tengo que decir que... Cuando fui a comprarme el mini perfume de baloncito, baloncito no el de pelotita, pe, balón de fulbojolín, que me enrollo más que qué. Bueno, pues deciros una cosa, que fui a Olé el perfume de poen y estaba allí mi gran amiga, y cuando fui a Olé lo digo, mmm, le dije el nombre, no voy a decir el nombre, le dije, no huele nada. Y le eché, me eché, me eché bastante y no olía nada. Es que estaba oliendo nada. Agua. El perfume de Poem. Y me dijo ella que olía como a talco. A mí no me olía ni a talco, nada. Y yo le decía, porque yo huelo al perfume del balón, este sí lo olí yo y digo, yo este huele. Pero es que el del poema no olía absolutamente nada. Así que lo dejé allí, digo yo, ¿para qué me voy a gastar 14 euros si al final me estoy echando agua? Porque no olía absolutamente a nada. También deciros que la laca de uña de alto brillo es parecida a una que tengo ahí que mmm, pensaba yo que estaba fuera, pero eh, a ver si la puedo enseñar. Mirad, la laca de uñas de alto brillo de Lip Blue, el número 74, es exactamente el mismo que este el de una capa y listo, de este. Es el mismo. Me lo probé allí y digo, y me llevé mi uña pintadita de con y digo, es exactamente el mismo, para qué me lo voy a comprar? Si sí, es el mismo. Luego, el mini hijo de parfum de Flor de Mayo, el que es rosita y tiene forma de un cupcake iba derechita a comprármelo cuando fui a comprarme el del balón azul y deciros que no olía absolutamente a nada. Se había acabado, sí, allí. Y la muchacha dice: me voy para abajo y te lo y te lo doy. Digo: no, no me lo saque porque no me lo voy a llevar porque estaba allí el de probador porque no olía a nada. Muy mono el pack allí, la formita, muy bonita, bonita, bonita. Pero no olía a nada. Así que lo dejé allí. ¿Qué más? Porque tengo aquí la chuleta, pues para que no se me olvide nada. Y como no, no ha podido faltar eh, la nueva colección de, de Poen. Y fui a coger tres cositas nada más, porque es lo que más me ha llamado la atención. Sí que está usada ya, porque algunas cositas me las llevé allí a las mini vacaciones. Y deciros que me cogí la bruma 5 en 1 multifuncional, y yo creo que ya estará por aquí, de las veces que me lo aplico. Me lo aplico antes de mi skin care, me lo aplico cuando voy maquillada, me lo aplico cuando no voy maquillada. Me encanta ¿por qué? porque contiene niacinamida, he visto yo por aquí y eso lo voy a hablar muy bien en otro vídeo porque ya llevo 25 minutos y antes los 25 minutos no llevo más de 25 minutos me parece. Y para que el vídeo no sea tan largo y deciros que me ha re que te he encantado. También deciros que he cogido como no el highlighter, highlighter no, Maika Ay, el iluminador para entenderlo mejor. Mirad qué bonito esto. De verdad es súper bonita el detalle que tiene aquí en relieve doradito. Es súper bonito. Decido que ya está usado. Mirar cómo está. Es el color... El 02 creo que fue. El rosado, el que yo cogí, o oh, sí. Polvo iluminador para el rostro. También sirve para el cuerpo. Lleva su espejito, pero el espejito, el... no lo voy a quitar. Lo voy a dejar ahí. Y deciros que os dije que es el clonazo del iluminador de la marca de Colorbar que se llama Jackie, Jackie Hernández o Fernández, no me acuerdo muy bien, que ya lo dije en un, en un short y en un vídeo y es exactamente lo mismo. Ese iluminador no lo tengo, pero me han dicho que es reflectante como este y la suavidad es exactamente el mismo. Y la imprimación es exactamente el mismo, como estáis viendo en la pantalla. Es muy bonito, de verdad. Es muy bonito. No es un iluminador que tenga partículas de, de glitter. No. Es que se lo han currado muy bien. Mirad, no sé si. Mirad, 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 mirad el brillo. No es un iluminador de esto con mucha purpurina, no. Es que está genial. Y además, por el precio que tiene, 7 con algo creo que era, está muy bien porque la cajita ya pesa. Es que ya pesa. Y esto cuantito que se acabe, que esto me va a durar años y años, la cajita no la voy a tirar porque es muy bonita. La voy a poner ahí de adorno. La voy a poner ya aquí. Vamos, de adorno. Y de esa colección he cogido, pues, como no, el delineador de glitter, este de aquí, y deciros que también está usado. Y lo he cogido, lo que es la pluma, lo he cogido para hacerme la transición, la parte de arriba, tiene la formita, y el piquito de aquí o de aquí también lo he cogido para hacerme, me lo pongo aquí aquí para hacerme la colita <laughs> eh, yo utilizo vamos aprovecho todo y lo utilizo para muchas cosas deciros que es muy chiquitito de verdad yo no sé cuántos gramos tendrá esto y de verdad me ha, enrique, te ha encantado cuánto que se gaste que se va a gastar ya 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 para esta fiesta lo voy a utilizar tiene ahí un pegamento y el el pincelito es bastante suave y como yo tengo ahí purpurinas con pegamento, con glitter, glitter con pegamento, pues cuando se acabe lo que hay adentro, pues lo echaré ahí para reutilizarlo. Es un brillito muy, muy sutil. Está aquí, ve ahí, no se ve mucho. Y esto, pues lo he utilizado para cuando me pongo una línea negra, pues encima de la línea negra, pues me aplico esto. Y esto lo voy a dejar aquí de adorno porque es muy bonito. Aquí al lado de mi bolso, mirar mi bolso. Es que yo soy la tonta del color plata. Yo no soy de, de dorado. Tengo aquí mi bolsito de brillo. Que esto lo utilizo para las bodas. Que aquí tú metes tú el dedo y es un anillo y lo puedes coger por aquí. Entonces lo he cogido para adornar mi tocador y ya lo enseñaré en otro vídeo como tengo eh, mi tocador eh, adornado. Y esto de Poe lo voy a dejar aquí que me ha gustado un montón. Esto lo voy a dejar en otro lado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También he cogido la otra nueva colección que se llama Aura. Me recuerda el nombre. A ver. Cuando vi cómo se llamaba la colección, me acordé de mi gran amiga y compañera mía de aquí de YouTube, ella se llama Aura Hernández, eh, dejó ella de hacer vídeos por temas de cosas de familia y ya buscó un trabajo y ya no pudo subir vídeos. Sé que me dijo ella que estaba subiendo vídeos eh, en Instagram, me parece. Y me dijo que hiciera una, una colaboración con ella, pero como no tengo tanto tiempo, pues no puedo hacerlo. Bueno, pues he cogido de la colección, bueno, esto no es de la colección, el esmalte, el número 76. Es un color preciosísimo, es un color que a mí me encanta. Me lo voy a aplicar aquí. Muy bonito, es un rosa parecido como mi chaquetón, más o menos. No este el que llevo puesto, sino que otro que tengo ahí y de un abrigo. Es un color muy bonito. Vaya ahí. Luego, cuando se seque, te puedes aplicar el nuevo glitter que ha salido, número 76, o este de una capelicho, que es exactamente el mismo. Te lo puedes aplicar, pero el color es muy bonito. Es un rosa new muy muy bonito. Luego también me cogí eh, de la nueva colección el brillo de labios, el número 02. Os he hecho un short mostrando todos los productos para que se viera mucho mejor. Así que me voy a quitar. Luego me voy a ponerme el labial de Maybelline ya se ha secado y decido que lo que se ve ahí es el delineador pero lo que es por dentro es se queda fijo como ve ahí bueno pues mmm, no sé si quitarme el labial o ponérmelo encima bueno os lo voy a enseñar primero el eh, mirar qué bonito es que la han hecho para mí porque yo soy la tonta del rosa y plata, o morado o plata, son mis dos colores de aquí de mi tocador que ya lo enseñaré en otro vídeo. El número 02, el color astral, y creo que puede ser que sea parecido. Huele muy bien, creo que sí, que tiene que ser muy parecido a este. Al Close este porque tiene destellitos en lila. Así que no sé si quitarme el labial, me lo vamos a quitar. Venga, vamos a quitarlo no, la... para que se vea bien el color. No lo vamos a aplicar, que tenía una gana inmensa de aplicármelo para saber si es igual como el otro. Huele como me parece que huele igual como este. Me huele no. el olor. El olor creo que es igual como este, el dorado. Sí, huele igual. Aunque creo que tiene que ser el olor igual. Bueno. ¿En serio? ¡Qué bonito! Tiene unos destellitos en color como azul, según como le dé la luz, color como lila, morado, blanco, perlado, plateado, muy bonito, muy bonito, sí, sí, me ha gustado, me ha gustado el 02, lo que pasa que ahora tengo el perfilador de, de eso. Luego me he cogido los polvos de hadas, que yo estaba detrás de los polvos de hadas de otras marcas en Amazon, en Shein y siempre, siempre estaba agotado los polvos de hadas. Y cuando vi que estaba este de Mercadona, digo, mira, me da igual precio, me lo voy a llevar porque yo estaba detrás de él años y años. Y esto, pues, mirar, si se va a ver en la pantalla. También os he hecho un short. Vaya a ver. No nota no se nota en pantalla, qué lástima. Pero mirar, esto sirve para el pelo, pero yo os aconsejo que no os lo echéis en el pelo. Y esto te lo puedes poner aquí, mira cómo sale, con el movimiento sale. Aquí, en el arco de Cupido, en la puntita de la nariz, ¿Mm? en el tabique nasal. Aquí, wow. Es un brillito muy muy sutil, las partículas son bastante finitas. Mirar, ¡wow! wow. <laughs> Qué bonito, muy bonito. También te lo puedes poner en el arco, aquí en la puntita. Te lo puedes poner también en la clavícula de de aquí las clavículas de tu cuello, de tu escote, para los días de fiesta de Navidad, fin de año. Es muy bonito, de verdad que sí. La colección, además, el color es genial. Esto una vez abierto son de 12 meses. Polvo de hada. Y la paleta. Mirar, qué cosa más bonita. Tiene el nombre de mi amiga, mi compañera, Aura, cariño. Este vídeo es para ti. Sé que lo ha pasado mal y estoy en contacto con ella porque tengo su whatsapp. Pero mirar qué cosa más bonita el brillito que tiene, y luego la parte de atrás que lo puedo utilizar como espejo, lo limpias bien, ¿eh? lo limpias muy bien y lo puedo utilizar como espejo, y ya lo da adentro. Viene con su plastiquito. Importante no tirarlo y viene con un espejo súper, súper grande y enorme y esto pesa una jarta. Os he hecho los swatches ya aparte antes de hacer el vídeo para que el vídeo no sea tan largo y viene... Por... Y viene pues cuatro sombras, un colorete, un bronzer y un iluminador que lo puede utilizar también como sombra de ojo. Deciros que os puede hacer un look de día y os puede hacer un look de noche. También eso os lo voy a dejar en otro vídeo porque ya llevo ya cerca de una hora. Y deciros que realmente es muy bonita lo que es tanto por dentro como por fuera. Porque para el día que tú te quieres irte un fin de semana, en vez de llevarte una paleta de sombra grande, pues te lleva la paleta de rostro esta y eh, la paleta de bronce iluminadores de origen. Y os puede hacer mm, varios looks. Porque yo el de origen me lo llevé para ese día con mi marido. Y me hice dos looks mm, de noche eh, con esa paleta. Así que está genial y os voy a decir. A ver. El perfume de Flor de Mayo, que este tiene su clon, señores, como habéis visto en la miniatura, yo en cuantito que lo olí allí en el mercadona le dije, no puede ser que se parezca, ahora voy a decir qué clon es, porque en este verano me fui al centro comercial de Sevilla que se llama Lagon, Lagoné o Lago, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y había allí una tienda que se llamaba Victoria Secre y entré con mi madre, fui con mis padres. Entré con mi madre y unas lencerías súper bonitas, preciosas. Fíjate, un tanga 50 euros con brillantito. Y digo, madre mía. <laughs> Y había allí pues una zona pues de perfume, de cosas para el perfume, para el cabello, para el cuerpo y me llamó muchísimo la atención un perfume que era para el cuerpo y para el cabello que tenía brillito y era de color como rosita y le dije a la muchacha ¿lo puedo probar? Dice sí, ese es el probado, pruébalo. Total que lo probé y dije ¡Ay madre mía! Le dije a mi madre ¡Qué bien huele esto! Y como yo soy una persona que se me queda muy pronto el olor pues cuando vi que he mercadona este high body miss glitter yo lo digo tal como me salga vale lo siento para aquellas personas que me dice mm, me entra de todo cada vez que escucho a las personas que no saben decir inglés pues lo siento hija pues eso lo que hay yo si así si te gusta te queda si no pues te vas mm, y cuando lo vi, digo, fui al Mercadona, lo vi, lo probé y digo, ¿en serio Maika? Que es el mismo de Victoria Secre, os voy a dejar por aquí en la pantalla eh, a cuál me refiero. Y digo, no puede ser de que ahora Flor de Mayo... Haya sacado, pues un perfume porque es un perfume con glitter, un glitter doradito, muy mono, y es que el pack allí es que tiene el cuadradito por aquí, hombre. De Victoria's Secret tiene el tapón dorado, no, no es lo mismo, pero la presentación del dibujo: esto así un cuadradito, doradito, es exactamente lo mismo y sirve tanto para el cuerpo. Como para el cabello y el olor es que exactamente es es el mismo digo yo y además yo se me quedó muy pronto el olor eh, en la nariz deciros que yo solamente lo utilizo para el cuerpo no puedo utilizarlo en el cabello ya que fui hace años al dermatólogo y mi dermatólogo por la caída del cabello me dijo que no usara absolutamente nada en el cabello ni protector solar Solar, no protector térmico, ni laca, ni gomina, nada, nada. Ya en eso, en otro vídeo, os voy a aplicar muy bien porque el dermatólogo me, me dijo que no puedo utilizar nada. Entonces, solamente lo utilizo para el cuerpo. Entonces, para el cuerpo, si sí me, lo, me lo aplico, también me lo aplico cuando estoy vestida, para darle ese brillito en la ropa también. Y de verdad es que me he quedado alucinada cuando lo olí y es que huele exactamente igual de Victoria Secret. La otra vez cuando me lo eché el primer día me dice mi marido, qué bien huele, que tachado. Es que es el mismo, el mismo de Victoria Secret. Impresionante, impresionante. Además, tiene, deja mmm, un olorcito espectacular y un brillito. Muy muy sutil. Estoy en la tienda de Victoria Secret. Y además el olor dura, hombre. No es un perfume, pero es como un o de toilette con brillito. Y la verdad, en, y no, mira cómo lo tengo. Me lo llevé allí al pueblo y de vez en cuando, pues, me lo echaba. Y de verdad es una pasada que se han clonado al clon de Victoria Secret. Bueno, hecho por un ladito, los precios y eso, como siempre, saldrá por aquí abajito. El mismo lo para yo, estoy entrando en la tienda. Bueno, ¿qué más? Genial, y os voy a decir con... en otro vídeo, porque ya llevo ya bastante tiempo y tengo que hacer la cena a mi hijo pequeño. Y ya os haré un, un look con ella, tanto de un look de día como un look de noche, con esta paleta. Dentro. Así que eso es todo, chicos y chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si sí, el vídeo es muy largo, porque mmm, son muchísimas cosas que tenía que enseñaros, pero eh, si queréis compraros esta que es la imitación de Victoria Secret, compradla cuatro euritos, está muy bien. Cuantito que se gaste, ya voy por otro. Y nada, pues nos veo muy pronto en el próximo vídeo. Si os quiere, muchos besos desde cada Chaito